Hello El charro guy. charro. Hello teacher, how are you? Very good. What are you talking about, guys? No, nothing. We're not talking about nothing. You're talking about nothing? Yeah, you're talking about something. No, we are talking about the issue of this model. It will, right? I'm sorry. The internet, it was like breaking it. So what is it, Marlon? We are talking about the end of this model. It will be the next Friday, right? This Friday. This coming Friday. Okay. Yes, this coming Friday. That's going to be the end of the module. Actually, Friday is the last class. Mm-hmm. And yeah, we actually need to, I don't know, like, there are some people, not you guys, Marvin and Marlon, you're okay. But there are some people that they need to be in more classes, because actually in Sephora is counting the time as well. So for example, if you connect at, I don't know, like at 8:30, you're not connecting the 2 hours, right? So, and then your participation is kind of not counting. So no cuenta mucho. If you only stay for an hour or 1 hour and a half, you have to stay the 2 hours, right? So I don't know, like we need to recover that time for some of the students, because it's very important for INSAFORP that like you have that, it is 120 minutes, right? Like yeah. 2 hours, 60 and 60, yeah. So these people need to recover that time loose. Well, they cannot, but if they connect to the whole classes this week and they stay all the time and the whole time, maybe they will get to the 80% of their attendance, right? Mm-hmm. So that is the main part. There are some people who don't connect at all, right? So they don't count anymore, right? But yeah, you actually, it is like Marvin, Marlon, Reyes, and I think you three are the ones who connect pretty early all the time. Right, and Carlos comes after, yes. Yes. So, but that's very important. Chambriando. Yeah, you're a little bit, I hear you chatting. You were chatting with Marvin. Ay, medio practicamos. Yeah, that's good. I mean, as long as you practice English, that's very good. Yeah, Marlon? I'm sorry, I didn't hear you. It's super? It's better to practice at the start of the class with Marvin. Yeah, that way you can practice a little bit more your English, right? Because if you hear me speaking and you listen to me and you see like the grammar and stuff, but you don't speak, then like it's not the same, right? Like in English, we have four skills that you need to develop, right? So the four skills, like these are called the macro skills. Because there are other abilities, hay otras habilidades como comprensión lectora y eso y bla, bla, bla. But macro skills, we have four. So number one is, it would be like listening, right? Then writing, reading, and speaking. So you need to combine those four to be able to learn English as a whole, como completamente, ¿verdad? So you need to have the listening skills. That's what you're doing right now, listening to me, right? Then you have to practice your grammar or writing skills. So this is writing. And you practice that on the platform, right? Then reading, when you're reading here as well, que leemos ya sea las slides o leemos cualquier otra cosa que tengamos en la clase. Then we have, at the very end, the speaking. And that's up to you. Eso ya depende de ustedes. Como ayer que nadie me quería. Nobody wanted to say something about the video. Nadie quería hablar del video. Ni lo vimos, ni queremos hablar de eso, teacher. Sentía que me decían. Yes, because the people need to participate because we don't talk yesterday about it. Yeah, you didn't. Yeah, and actually when you speak in English, that's good for you. I mean,
es más bueno para ustedes que para mí. Yeah, like you say, is the sometimes we just learn to write or we learn something new in English, but we didn't put it on practice. So that is so important because if we don't practice the things we learn, we never will have it, right? Yeah, and actually, speaking English is like I told you, I think I told you, que hablar inglés es como correr una maratón, ¿verdad? Like, for example, at the very beginning, someone tells you, hey, you need to run this marathon, and you're gonna run, like, I don't know, 20 kilometers, let's say. 20 kilómetros vas a correr la maratón. So you don't, and you don't run, you don't even walk. Tal vez ni siquiera camina porque solo va al trabajo en carro, regresa a la casa y están sentados todo el rato, ¿verdad? So you're just sitting. Actually, how many steps do you do per day? ¿Cuántos pasos hacen al día? So, y le dicen, va a correr una maratón mañana, 20 kilómetros, si no lo despedimos, ¿verdad? So, you're gonna get tired. Yo creo que corriendo, caminando, yo sí les hago un buen kilometraje, pero corriendo, I'll be like, no, I won't. Like, me voy a desmayar, voy a terminar con dolor de estómago. And that won't be good, right? But if they if they tell me, like, you're gonna run a marathon, but they give me, like, 2 or 3 months to prepare for it, entonces yo voy al gym, yo hago sentadillas, yo camino, yo troto. Entonces ya a los 3 meses, probablemente, voy a correr. Tal vez no llego de primero, pero voy a correr bien los 20 kilómetros a mi ritmo, ¿verdad? Right? So, that's English. ¿Ahorita ustedes van a hablar inglés? No, you cannot speak English because your vocal cords are just used to speaking Spanish. So, if they tell you, you need to speak English by tomorrow, y ustedes ni practican ni nada y todo, so, like, no, I cannot do it. But if you practice and practice and practice every day, right? Because you're hearing classes and you're listening to me and you're reading and you're participating, but you want to participate in Spanish, so you don't speak English. So by the end of those 3 months, al final de 3 meses, can you really speak English? Right? So you need to practice daily. Diario. Porque si esta persona aquí va a correr la maratón también, le dieron 3 meses, pero en esos 3 meses, 15 minutos o 2 minutos voy a correr al día. A ver, tal vez así a la maratón la corro bien. That's not the case, sino que va aumentando paulatinamente. Empieza corriendo 2 minutos, caminando 4, y lo repite un par de veces y así, ¿verdad? Hasta que al final corre los 20 kilómetros. But that's the English. Eso es el inglés. So you need to practice, speak, expose yourself. Expónganse ustedes mismos al idioma, okay? Salgan de su comfort zone, because if you don't do it, then you won't be able to speak English as the person who is not practicing to run the marathon. Si alguien no está preparado para correr una maratón, no la va a correr. So if you don't practice English speaking, you won't speak. Y no tengan miedo a equivocarse cuando hablen en inglés. Don't be afraid of it. Like, no, es que se van a burlar de mí, es que no voy a saber qué decir. O a saber si la gente me entiende, right? But if you go to the United States, imagínense que van para Estados Unidos, and you're hungry, okay? And you cannot say, hey, I need some food, how can I get it? O cómo puedo obtenerla, and I need that, y no pueden pedir exactamente del menú que quieren, ¿verdad? Because you don't know any English. Y ver los menús, créanme, ver los menús allá, uno se queda como, ¿qué? So it's not that easy. Pero si ustedes van y se exponen y dicen, ay, no tengo ni idea de cómo de pedir comida. No, mejor no voy a pedir porque, pues sí, ¿verdad? Me da pena hablar inglés a mí. Entonces me voy para mi casa. Y no se tiene comida en su casa. Y otro día va y lo mismo. Finalmente un día va a ir a un restaurante, va a ir a la calle usted y le va a decir a alguien, me food, me hungry, me stomach, nothing. Something, you have to say something. Algo va a tener que decir. Like, not perfectly, no perfectamente, but you can communicate what you want to say. Puede comunicar la necesidad que tiene, right? So,
no se va a exponer al idioma, así como hablando perfectamente, y que no, es que no me va a escuchar hablar como profesional, no tiene nada que ver con eso, right? Empezamos de a poquito. Ya después la otra vez ya le va a decir que, qué es lo que quiere comer, right? Chicken, no sé si habían escuchado ustedes un chiste de un señor que siempre iba y siempre pedía hamburger, hamburger, y la gente le daba la hamburguesa, ¿ver? Hamburger, hamburger, y siempre la hamburguesa, la hamburguesa, la hamburguesa. Y un día se hartó y la gente le dijo, bueno, ¿y usted no era el que le encantaba la hamburger? Y le dicen, no, si era lo único que yo podía pedir. So, but he could have said chicken, I don't know, some steak, eso es la carne, ¿verdad? Steak, una carne asadita. But no, he could only say hamburger, 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 y solo hamburger podía comer. So, you need to practice a little bit more, porque no siempre diciendo mi food, le van a entregar un poquito de comida, ¿verdad? Y usted quiere otra cosa, you have to practice, right? So, that's the English. I need you to practice a little bit more of speaking. Y no pongan de límite la edad. That doesn't have anything to be with it. Nada que ver con ustedes. La edad es mental. Piense que el cuerpo envejece, pero la mente no. Right? So, ustedes, mientras más atención le pongan, pues van a aprender inglés. Hay gente muy adulta que ha aprendido inglés. A mí me decían que solo los niños podían llegar a un nivel alto. Y yo empecé a aprenderlo a los 18. Y no, a los 18 lo aprendí porque yo pasé 2 años odiando el inglés con mi alma. Then, como a los 20, 21, dije yo, bueno, tal vez, le agarro. And I did. Y ahí voy. So, entonces yo necesito que ustedes hagan lo mismo, to do the same. Y esta plática motivacional ha venido a ustedes gracias a el video de ayer que nos comentaron. So that was the main point of it, right? Because yesterday everybody was like, in Spanish, teacher, in Spanish, right? So no, si usted solo entendió people, employees, salary, people want this, people want that, and fire, like bye bye, no working here no more, right? Si no trabaja aquí nada más, like bye bye. If you say that, you communicate, y no tengan miedo de cometer errores. Aquí la única que les puede juzgar una pronunciación o algo, it's me. Your classmates, forget about them. Yeah, it's your classmates, si su compañero le da una crítica constructiva, yes. But they cannot say, mire, usted no puede. Mire, usted también está en el mismo nivel que yo estoy, ¿verdad? So, don't say anything, right? So, the only one who can tell you something, that's me. Y yo no le voy a criticar. Like, that's my job. Mi trabajo es enseñarle. Si usted no aprende, es mi culpa. Entonces, no. ¿Cómo voy a decirle yo algo malo a usted? Entonces, va a ser mi culpa. Doesn't make sense. So, expose yourself to the idiom. Like, to the language. Al idioma, a la lengua, al inglés. Expónganse como puedan. Con señas, con... Hasta los nativos de Estados Unidos se comunicaban con señas, con algunas palabras. Yo tener hambre. Y alguna cosa así. So, that's what I want you to do. Okay? So, I'm going to start, guys. Welcome, everybody. No estuve diciendo bienvenidos aquí a todos porque me inspiré en el inglés. Because this is your last week, guys. Es última semana, so you better get to it. So, Eli, welcome. Carlos ya estaba aquí. Eli, Carla, y Noah, y Mario. You were the ones, the last, right? So, welcome to the class. Mario, what happened in your finger? Yeah, Mario, what happened to your finger? Me pasé llevando el dedo y la uña. El dedo y la uña, Mario. Un pedazo de carne y un pedazo de uña también. Pero eso fue solo la puntita o fue más. Digamos que este es mi dedo y se me fue, digamos, este pedazo de aquí así. Pero no el dedo completo así, vea, sino que fue un buen pedazo de pellejo. El pellejo, claro, y lo dejó después. Ay, ¿cómo le pasó eso? Estamos preparando también unas cosas porque como también tengo un negocio de comida gourmet, comida rápida gourmet, entonces también se me fue, ¿ve? O sea que alguien probó ahí del sazón, Mario. Esa persona va a volver, téngalo por seguro. No, lo encontré el pedazo y lo quité. Ay, qué lástima.
I'm joking, I'm just kidding, estoy bromeando. Okay, Mario, pero espero que esté bien. ¿Y su niño está mejor? Yes? Ya, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí. Okay, very good. Ya logro dormir. Ya, yeah, ahora el que está enfermo es el papá, diga. Oh. Yeah. Okay, guys. So, welcome, Ellie. Welcome, Noah. Ya veo, Noah está ahí con su baby. Hi, teacher. Hi, Ellie. How are Hi, you everybody. Doing today? Good? Okay, very good, Ellie. Thanks for being here. What about you, Noah? Are you good? All right? Yes. How's the baby? Is quiet today? Yes. Okay, very good. Because el bebé dice, si yo quiero que reciba clases, recibe. Si no, no. Y yo mando. Right? So the baby. El bebé manda. Let's go. Yes, that's the baby. El bebé es el que manda ahí. Parece que no, pero vayan a que se ponga a llorar y a ver si no se hace lo que él quiere. Yeah. So, let's go in here, guys. But no, that's your first one. ¿Es el primero, Noah? Yes, my one and only. Your one and only. It's a he or a she, Noah? It's he. It's a boy. It's a boy. What's his name? Matías. Matías. So Matías is your classmate, guys. Matías va a salir aquí hablando inglés. Yes. Yes. Very good. So, welcome Noah and Matías. So we have here, guys, the presentation for today. Today's, like, the unit 4, you already know, is company procedures and policies. Mm. And then we have videoconferencia number 17, which is how to use cool. Yesterday we were talking about shul, but today we're going to be talking about cool. So that's the thing that we're going to be talking and practicing today. And the date, of course, is Tuesday, August 15th. Ese no se les pase. August 15th, 2020. And my name, of course. So we're going to learn how to use cool. Cool, actually, is the past form of can. So I can dance, you can say in the past, I cool dance, right? So es una forma pasada para el can. But also, también, it is used to express an option, right? Una probabilidad, una opción, una sugerencia. For example, if it said, you could connect early. Usted se podría conectar más temprano. Or I could visit you. Yo te podría visitar. So it also can be to express a possibility, una posibilidad. And it also can be the past of can. But today we're going to be practicing a little bit more as a possibility. So es una práctica un poco más grande sobre posibilidades más que el pasado. Pero también es bueno que lo tengan en cuenta porque it's important for you to practice that. Cool. Cool. Okay. La L y la D se escuchan juntas y poco. Cool. No es cool ni cool. It's cool. How to use cool. I could be your teacher next month. Yo podría ser su profesora el próximo mes. Maybe, who knows? I could. You could study more. Tú podrías estudiar más. That's another possibility. So, and yesterday we were talking about what? ¿Cuál era el topic yesterday? How to use what? Should and shouldn't. Should and shouldn't. Yes. And otra persona que no sea Marlon porque ya me participó. When do we use should and shouldn't? ¿En qué momentos y para qué utilizamos should and shouldn't? Thank you, Marlon, también. Ay, gracias. Guys. When yes, Ellie? Advice. To give an advice. Advertencia. Yeah, like your warning. Advice. A warning. A warning, yes. Mm-hmm. Warning. Mm-hmm. And also, yes, tell me. Should. Mm-hmm. We
when we use should to do anything? Mm-hmm. Yeah, we use should, but miren, aquí está una parte especial para que la que utilizamos should. ¿Para qué era? De nuestras empresas. ¿Para hablar de qué? Policies, right? Las políticas de mi empresa, the policies. That's what I use should in my workplace. I utilizo should in my workplace and also to give an advice, right? To a coworker, a un compañero de trabajo, I can give an advice by using should. So we're going to practice a little bit more about should right now. Vamos a practicar un poquito más de should. Recuerden, should, the affirmative way is you should do something, right? And the negative way will be like you shouldn't, no pongan don't, right? It's you shouldn't do something. So when you're gonna ask a question, should come first, okay? El should va primero. And we will say like, should I go to your work? Should you visit another company? Should she be on time? Right? So those are questions. Y las preguntas, respuestas cortas podrían ser, yes, I should, no, I shouldn't. Yes, you should, no, you shouldn't. Okay? So, para que tengan eso en cuenta en este ejercicio. Vaya, fíjense acá. Tenemos unos ejercicios de should and shouldn't. So what I want you to do is to think what's the best option. So for example, in here we have, she has flu. Okay, ella tiene gripe. So she has flu. She, estamos dándole un consejo. ¿Que no debería quedarse en casa? No podemos decir she shouldn't. ¿Alguien activó el micrófono? Dígame. She should stay at home. She should stay at home. Yes, she should stay at home. Ella debería quedarse en su casa. She should stay at home. So with the next one, esa la demás se la voy a dejar a ustedes y a ir preguntándoles uno por uno. So, entonces, vamos a trabajemos en eso ahorita, haciendo eso. ¿Cuál sería? La primera les da la, y se fijan, casi todas son como lo que hemos estado viendo, right? Cómo reportar enfermedades en nuestro lugar de trabajo, hablar de enfermedades. Ahí está ese vocabulario involucrado también. Yes. Josué ayer me estaba diciendo, ¿y usted por qué toma agua en clases, teacher? Y no es agua, este. Duele la garganta de tanto hablar. Ok, guys, so, hagamos eso, porque ya les voy a preguntar. Si pueden, por ahí escriban solo el should, el shouldn't, para saber qué me van a decir. No se vayan a perder al momento. Algunos se parecen a unos ejemplos que vieron ustedes ayer. Teacher. Yes. Teacher, I don't understand the exercise. No entiendo lo que estamos haciendo. No. Ok. So, va a tener que saber cuál va a poner. Si va a poner should o shouldn't. Dependiendo del contexto de la oración. Por ejemplo, en la primera decimos que ella tiene gripe. Y el otro dice stay at home a la par. So, entonces,
si ella tiene gripe, ella should or shouldn't stay at home. ¿Qué cree usted? ¿Se debería o no se debería quedar en su casa? ¿Cuál cree que sería el correcto? ¿Should or shouldn't? Hola. Sure, debería. Yes, so sure. She should stay at home. Luego tenemos a una persona, la siguiente dice, uh-huh. He has a backache. Él tiene un dolor de espalda. Entonces el contexto del siguiente dice, he carry heavy things, como cargar cosas pesadas. ¿Sería should o shouldn't? Shouldn't carry heavy things. Shouldn't carry heavy things. Entonces su consejo es que no cargue con cosas pesadas porque le duele la espalda, right? So, eso es lo que estamos haciendo. Dependiendo del contexto, eligiendo si debemos elegir entre should or shouldn't. Yes, exactly. So, lo único que están haciendo ustedes es agregando should or shouldn't, dependiendo del caso. Ok, excelente. Gracias. You're welcome. Si ya terminaron, pónganme un thumbs up. Okay, very good, Marlon. Very good, Marvin. Good, Ellie. Reyes también, very good. Okay, guys, y para mientras los demás terminan, dentro de un rato voy a platicar más con ustedes, que ya se acerca, ¿verdad?, al final del módulo y se tienen que hacer ciertas cosas. Entonces, like today we had a meeting, hoy tuvimos una reunión, en nos dijeron unos puntos que tenemos que discutir con ustedes. So, no se preocupen. ¿Para regañar? No, 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 claro que no. ¿Cómo lo voy a regañar yo? So, you're gonna get through, like, si ya estuvieron antes en un curso de inglés para el trabajo presencial, saben qué es esto. Si no, no saben, pero siempre tienen una evaluación. No sé si siempre les han pasado una encuesta. En una encuesta donde ustedes evalúan qué tal les ha parecido el curso y que, pues, creo que eso les dicen en general, cómo les ha parecido el curso. Pero esa encuesta se tiene que llenar bien cuidadosamente. Right. Es que me tienen que poner excelente en todo. Ustedes van a elegir ahí qué es lo que quieren decir. Pero en cuanto a los datos, les van a mandar un correo. Que supongo yo que entre el día de mañana y el jueves les van a mandar un correo de cómo llenar esa encuesta. Y les van a enviar el link de la encuesta. Pero yo les sugeriría, no hagan la encuesta hasta el viernes en la noche conmigo. El viernes a las 9, Friday at 9, yo les voy a decir, ok, guys, vamos a detenernos un momento. Voy a darles la explicación de cómo llenar la encuesta y voy a ir yo y me voy a meter un correo. Voy a ir poniendo la información para que ustedes de esa misma manera vayan añadiendo la información a la encuesta. Porque una vez usted termine de llenar esa encuesta y la envía en INSAFORP, si ha cometido un problema, o ha tenido un error de dedo, de punto, de lo que sea, que como nos pasa en la plataforma a veces, entonces van a mandar esa encuesta de nuevo y no va, o sea, como que no va a aplicar. Entonces, es mejor hacerlo de una vez bien. Entonces, aunque les manden el correo y ustedes digan, no, pero yo lo puedo hacer súper bien, esperen, si es posible, esperen. Al viernes nadie me va a compartir pantalla. Yo no voy a ver las respuestas de nadie. Pero ustedes van a ver la mía. Y en lo que ustedes ven la mía, pueden estar llenando la encuesta desde otro dispositivo. Sí, pueden tener el teléfono de alguien o una compu y ustedes están desde el teléfono o viceversa. Pero necesito que vayan viendo cómo yo voy a llenar esa encuesta para que ustedes hagan lo mismo y no cometan un error. So, ahí les van a mandar un número de... como un código que necesitan, luego les van a, que es el mismo para todos.
les van a mandar su nombre completo como lo pusieron ustedes a la hora de inscribirse. Tienen que añadir el correo que brindaron para inscribirse, porque a veces me sucede que me mandaron un correo para inscribirse, pero a la hora de la clase en Zoom se conectan con otro. Pero en este caso no, en este caso quiero que el correo, no, es que yo pues de la compu me conecto con un correo, pero en mi teléfono tengo otro correo y cuando me conecto ahí es diferente. Pero ahí no, el que pusieron en InsaForp, que ese era el correo que ustedes iban a utilizar, ese tienen que poner en la encuesta también. So, todos esos detalles pequeñitos así que les estoy diciendo ahorita, que puede parecer que sean súper básicos y ustedes digan, ay, obvio, yo puedo llenar una encuesta, súper fácil, ¿verdad? ¿Quién no puede llenar una encuesta? Pero espérenme para que hagamos bien correcto eso y no haya un problema, un malentendido y luego pues vaya a haber un solo proceso porque no se llenó bien una encuesta que es súper fácil de llenar. So, I'm just telling you, les estoy diciendo que eso es like very, very important. Y justo cuando ustedes terminen de hacer la encuesta, les van a dar enviar, ya les voy a mostrar cuando a mí me envíen el ejemplo, le van a dar enviar. Y cuando le den enviar, le va a mandar un mensaje que va a decir como confirmación. Ustedes tienen que mandar captura de eso, no de la encuesta. Yo no quiero saber lo que dice la encuesta. Quiero la captura de la confirmación que les diga gracias por enviar tu encuesta y eso. Esa captura la van a enviar rápidamente a un número de WhatsApp que yo les voy a proporcionar. No sé si todos lo tienen. El número de WhatsApp es de Elena. Si alguno de ustedes se ha comunicado con ella, pues lo va a tener. Si no, ahí en el mismo, en el correo, les va a venir ese número. O si no, yo se lo voy a brindar. ¿Ok? Y o lo pueden enviar al grupo que tenemos nosotros. En el grupo de nosotros, ustedes solo la captura, la envían todos. O sea, cada captura individual, ¿verdad? Y ahí se va a ver el nombre de quién la envió, el número de teléfono y la captura de que finalizó la encuesta. Para nosotros tener ese dato de quiénes sí han terminado las encuestas. ¿Ok? So, vamos a hablar un poquito más de eso mañana. Y solo les estaba dando tiempo, un poquito de tiempo ahí, ¿verdad? Qué lástima que se me han conectado pocos porque ese es otro tema que tocamos en la reunión del tiempo de conexión, ¿verdad? Entonces tenemos que estar aquí las 2 horas, ¿ok? So, let's go with the practice. Vamos a ir aquí y vamos a ver cómo nos quedaron. So, the first one was, she has flu, she should stay at home. Then the second one was, he has backache. He shouldn't carry heavy things. So the next one, help me please, Ellie. She has a headache. She should take painkiller. Thank you, Ellie. Very good. A painkiller es pastillas para el dolor, ¿verdad? Very good. Let's go with the next one. Please, Reyes. Steve has stomach. He should drink lemon and mint tea. Very good. Marvin? You have runny nose. You should blow your nose. You should or you shouldn't? You shouldn't blow your nose. Yes, you shouldn't, ¿verdad, Marvin? Porque imagínate que tiene sangrando la nariz y usted le hace... Yes. Le cuento cómo podría terminar eso. No, usted tiene la nariz sangrada y se pone así, ¿verdad? Y se espera a que se le pase, ¿right? A mí nunca me ha pasado, pero he visto a mis amigos y a gente que están aquí deteniéndose, ¿right? Very good. Let's go with the next one, please, Mario. Daisy has dirty. She should wash her hands. Very good. Let's go with Reyes. My brother has toothache. He shouldn't eat candy. Okay, very good. Marlon? Jennifer has a broken arm. She shouldn't play volleyball. Yes, very good, guys. But that's not the end. There we have other ones. Okay. So let's go with those. Hagamos esos rapidito, ¿verdad? Porque solo tenemos que identificar should or shouldn't. No escribir toda la oración. Y yo después les digo ahí para que me den su respuesta.
Okay, simplemente estamos identificando si va should or shouldn't, dependiendo del consejo que estemos dando, right? That's what we're doing. If you finish, don't forget to put the thumbs up, okay? Very good, Mario. Very good, Marlon. Reyes. Very good, no? En este sí se están preguntando qué significa measles. Ok, eso es un sarampión. Measles, sarampión. Measles, sarampión. Fat es corto, ¿verdad? Like I'm fat. Por eso hay que hacer ejercicio. ¿Sabían que lo menos que tienen que caminar al día, por lo menos, para mantener una salud buena, son 10,000 pasos? 10,000. Y yo he contado cuánto hago sin hacer ejercicio. Hago 700. Sin hacer ejercicio. Hoy hice media hora y he hecho 6,000 pasos. Así que tendría que ser como una hora. Right. O simplemente salir a caminar una hora al día, 2 horas. O irse caminando hacia el trabajo. Yeah, en El Salvador no se puede hacer eso. Okay, guys, so let's go in here with this that we have in here. So the first one that we have, la primera se la puede dar yo. Entonces dice, he feels tired. He should have a rest, okay? Or he should take a break. Debería relajarse. He feels tired. Tired. Esa palabra se pronuncia distinto como se escribe. Tired, tired, okay? Then we go with Caroline. So, Caroline, help me out with Caroline, please, Noah. Caroline has a sore throat. She should go to a doctor. To a doctor. Yes. Very good, Noah. Thank you very much. Carla. She has measles. 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 She shouldn't go to a school. Very good. Thank you very much, Carla. We go with Carlos Alvarino. He has a cold. He shouldn't drink cold drinks. Yes, shouldn't drink cold drinks. Very good. Porque si tiene tos, ¿verdad? Lo calientito ayuda más. Let's go with the next one. Ronald Oswaldo, ¿cree que la puede responder?
Ring con ring. Hello. She has to ache. To touch. She should go to a dentist. Very good. Thank you very much. Josué, ¿crees que me podrías ayudar con esta? Quiero ver. Maddie thought he shouldn't eat young folk. Very good. Thank you, Josué. Let's go to the beginning with Marlon again, please. Alice has cold. She should have a rest. Has cold. Okay, very good. Ellie? She has headache. She should take medicine. Very good. Thank you very much, guys. So, me queda claro que a ustedes les queda claro este tema, ¿verdad? So, with today's topic is kind of the same. Se parece muchísimo el tema del día de hoy. Nada más que hablamos de otro modal, como les había explicado en la primera slide. So, we're talking about cool, right? And cool, as I was saying, is the past tense of can, okay? Es el pasado, el tiempo pasado de can. So, I could walk when I was 2 years old, for example. Ya hasta corría. I could run when I was 2 years old. So, otro podría ser, I could play football, but I broke my leg. La excusa más común del mundo. Yo era profesionalísimo jugando fútbol, pero me quebré una pierna y ya no pude seguir, right? Me fregué la rodilla, right? So, ese es uno. Ese es un uso de cool. But también hablamos de una, ¿qué les dije? Vamos a poner atención a los que estaban antes. Una posibilidad. Thank you, Noah. Thank you, Marlon. Hablamos de una posibilidad. So, for example, I could go out with you. Yo podría ir contigo. Yo podría salir contigo. I could meet you at the front door. Podría encontrarme contigo en la puerta principal. So, cool as the past of can and also as like podría, right? Like a possibility we're expressing. So, we're gonna go with that. And this in here, we have, I mean, solo copié y pegué porque es la misma. Okay, so this is the same. Okay, la misma regla. To bring water. Yes, Marvin, go ahead. Okay, so miren, esta es la regla. Subject plus cool plus the verb plus the complement. That is the rule to form cool. It's the same rules. Son las mismas reglas, nada más que cambiamos a cool, right? El verbo en su forma infinitiva. Yes. Should es debería. Could es podría. Yes. Okay. Si lo quiere traducir, yes. Okay, so now we go with examples. He could be my friend, okay? That will be like, él podría ser mi amigo. So, quiero que hagan una oración ustedes, a ver si me están comprendiendo el tema. Es facilísimo, así que no creo que se me pierdan. Una oración, rapidito, piénsenla. Y me la envían al chat. Para que me quede claro a mí ahí, porque ahí me queda evidencia a mí.
Okay, ya tengo aquí las primeras. Very good. My dad could give me a lot of cash. Okay, yo también quisiera eso. I could work on Saturday. You could use hand sanitizer to be safe. I could buy a car tomorrow. Very good, Noah. Yo también quisiera eso. Me gusta el ejemplo de Mario y me gusta el ejemplo de Noah. Yes, los apoyo. I could drink a coffee. Very good, Marvin. Nada más que a mí el coffee me hace daño, así que. Right. Por eso te cito mejor. She could take hot tea. Eso es lo que estoy haciendo, Carla. Yes, drinking hot tea. The teacher could be my best friend. Okay, Carlos. Yeah, why not? ¿Por qué no? Ellie, she could make a dinner. She could make dinner. Sonaría mejor, Ellie, si le quitamos el A. She could make dinner. Yes. And also can he, right? Y él también podría hacer comida. No solo ella. Okay, very good, guys. Me faltan aquí, creo, algunos. Reyes, creo que no veo su ejemplo. Ronald Oswaldo. No, no veo el ejemplo de Ronald tampoco. ¿Josué? ¿Se fue Josué? ¿Dónde está Josué? Ahí está Josué, ya lo vi. I could eat mariscada. Yes, Josué, I support you. Lo apoyo muchísimo. Hasta se me hace agua la boca de pensar en una mariscada. Yeah. Cuando esté vacunada voy a hacer eso. Mientras no, no salgo de la casa. I'm afraid of the coronavirus. Me da miedo. Ronald, estoy esperando la suya ahí. Veamos los demás. ¿Cómo vamos? Yes, ustedes ya entregaron. Very good, very good, very good. The teacher could drink a good coffee. Un buen café. Okay, yeah. Maybe. Maybe I drink this much. Miren, si este sería mi taza de café así, esto sería de café y esto sería de leche. So, para que quede el sabor, pero no tanto. Porque me gusta el café, claro que me gusta. But it makes me sick. It gives me a stomachache. So I have a stomachache if I drink too much coffee. Tengo que haber comido bastante para poder tomar el café. Okay. So I'm just waiting for Ronald. But as Ronald comes, so you have really good examples. Ya tienen muy buenos ejemplos. Ya, lo podríamos agregar acá, ¿verdad? Los que ustedes tienen. Voy a ver algunos de los que ustedes han agregado. Ejemplos hechos por mis alumnos. Okay. So vamos a agregar este. Why not? Este está bien. Qué feo lo que me hizo ahí esto. I could travel to the US. Yes, Ronald. Yes, you could. If you can, if you have the visa, yes, you can. Reyes me dijo I could work on Saturday. Vamos a pegar algunos ejemplos nada más. Qué raro lo que me está haciendo esto. Okay, let's go and see another example. Yes, this one. Este es muy útil en esta época. Pero no hay nada mejor que lavarse las manos. Por mucho hand sanitizer que puedan utilizar, la mejor opción es washing your hands with soap. Ok. Antibacterial. So, vamos a dejarlo ahí con esos ejemplos. Y vamos con otro par. Que no sé qué me hizo esto aquí. Why did you do it like that? Ok. Very good, guys. That we have right there. And then we go with another example. And again with this one. Cool. Ok. So, we have in here subject plus could, o en este caso, diferente a shouldn't, podríamos decir couldn't, plus the verb and plus the complement. Esta es la opción para decir las negativas, ¿verdad? Lo que podríamos o no podríamos hacer. So, for example, I couldn't go because I have things to do. Yo no podría ir porque tengo cosas que hacer, right? So, I couldn't go.
Oh, I couldn't work there. I couldn't work on a Saturday. I couldn't, I don't know. So I'm going to give you an example, guys. And then you're going to do the same again. You're going to write your examples in the chat box. Okay, so you're going to write some examples. Yo voy a escoger algunos ejemplos para ponerlos acá también. So, I will say, you couldn't. You couldn't come to my house. Porque yo estoy en cuarentena voluntaria, así que you couldn't come to my house. I'm sorry. Okay. So, guys, start writing your, I mean, your sentences on the chat, and then I will be, like, looking at them. Y miren, usualmente cuando utilizamos el could como una oración afirmativa o una pregunta, casi siempre estamos hablando de una posibilidad. Pero la mayor parte del tiempo cuando utilizamos couldn't de forma negativa, es más una referencia al pasado que una posibilidad. Como you couldn't come to my house yesterday, or I couldn't go to... porque se escucha más pasado y es menos una posibilidad porque usted no está ofreciendo una posibilidad negativa, ¿verdad? Puede preguntar una posibilidad o puede recomendar una posibilidad de una manera afirmativa, pero couldn't, más que todo, vamos a hablar de un pasado también. So, for example, yo podría decir aquí, I couldn't speak English. I don't know, like... ¿cuántos años? 8 years ago, digamos. I couldn't speak English 8 years ago. But, agrego una oración del momento, but I can now. Pero ahora sí puedo. I couldn't speak English 8 years ago, but I can now. Y ahora sí puedo. So we're talking about the past. Something that didn't happen, right? Okay, so voy viendo ahí sus respuestas. Tengo 2 respuestas, 3 respuestas. I couldn't miss the classes. Yes, very good. I couldn't be late to my work. Yo no podría ir tarde a mi trabajo. También se puede utilizar, pero también el pasado, lo que les mencionaba. I couldn't get there early. No pude llegar temprano. Yes. Y lo que pasa con el can, can de verbo de posibilidad, ¿verdad? Can de verbo de poder. Y también posibilidad pasada, pude. Es que él no necesita un auxiliar para negar. Por ejemplo, si yo quiero decir yo no puedo, si yo quiero decir I teach English, right? El negativo para I teach English sería I don't teach English. Pero en este caso aquí, con no puedo, un verbo de poder, ¿okay? Como va a ir acompañado de otro verbo, no decimos I don't can dance, sino que el mismo can niega, porque el can se toma como un verbo auxiliar, un auxiliary verb o un modal verb, un verbo modal. ¿Y qué pasa con los verbos modales? Que no necesitan de algo para negar o preguntar, sino que a ellos se les agrega la negación. Entonces, por eso cuando ustedes me están diciendo yo no puedo bailar, for example, I can't dance, y al can me le agregan la negación, ¿verdad? So the same in here. I couldn't be late to my work. I couldn't learn. Yo no podía aprender, pero ahora ya puede, ¿verdad, Marvin? I couldn't know who she was. No pude saber quién era ella. Very good. Este ejemplo de Carla me parece bastante avanzado. Yes, Carla, thank you. I couldn't learn English when I was young. Diría yo mejor, Marvin. When I was Joan, G. It would be like Y-O-U-N-G, Joan. I couldn't connect early to class. Yes, Ronald, nos fijamos, pero qué bueno que ya está aquí. Couldn't connect early to class. Very good. Very good, estoy esperando a los demás. Ellie, thank you. I could not go to the supermarket tomorrow.
to the supermarket tomorrow. Very good, guys. Excellent, excellent. Noah, no se preocupe, ya... No, no, pero Noah ya me contestó. Yo le iba a decir no se preocupe porque la vi ocupada, pero yes. Very good, Ben. She's going the extra mile. Okay. So, voy a tomar algunos de los ejemplos. I couldn't connect early to class. Yes, voy a tomar ese ejemplo. Vamos a poner por acá. Wait, what are you doing? Okay, nada más que vamos a modificar esto. Porque tiene que ser capital letter. Yo siempre va en capital letter. Okay. Next one, vamos a ver. I couldn't sleep late. Yeah, very good. I couldn't miss the class. Vamos a poner este otro. Yo podría solo darle control B, ¿verdad? Yo sé, pero me gusta. I couldn't get there early. Yes, and you have the examples. Okay, thank you guys. Eso significa que me han entendido, que es, pues, es claro. El tema hasta ahorita. Ok, me contestaron alguien más aquí. Yes, Josué. I couldn't take a computer, my boss's computer, and I couldn't sleep in English class. No, you cannot, Josué. Sorry, no, you can't. No, y aquí es connect, double N. Yes. Very good, guys. So now we go with the questions. And again, yo aquí había copiado la fórmula. Ok, good. So, with the questions, we use cool at the beginning of the sentence, and then we use the subject, right? So, cool at the beginning, cool, y aquí sí estoy preguntando una posibilidad. Yo quiero que alguien me ayude. Could you help me, please? ¿Me podrías ayudar, por favor? Could you help me, please? Could you go with me? ¿Podrías ir conmigo? Ok, háganme ejemplos ustedes y me los envían al chat. Estoy pendiente. Y en lo que terminan de hacer eso, ya son las 9, entonces I'm gonna go through the attendance. Voy a ir por la asistencia. Okay, no tengo chats todavía. Yes, ahí tengo algunos. Marvin and Noah. Could you join us? Yes. ¿Podrías unirte a nosotros? Could you tell me about the interview? Yes. Couldn't he come with us? Pregunta, ¿sí se puede utilizar couldn't en una pregunta al inicio? Como, ¿no podrías venir con nosotros? Yes, you can use it. Pero también podríamos decir could he come with us. Pero está correcto. Yes. Okay, let's go, guys. So I'm gonna go through the attendance. So Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Espérenme, tengo que salirme porque tienen que salir ustedes. Así que sigan escribiendo, pero... Okay. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero no está acá. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles, Quintanilla Bonilla, no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo, no está. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Good. Boris Alberto Castillo Leiva, no está. Blanca Elizabeth Roque Mendoza, pues ya no está tampoco. Luego voy con Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present.
Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Manuel Edgardo Ramos Landaverde dijo que no podía asistir por problemas de salud. Carla Lorena Ventura Reyes. Carla, ¿podría repetir que no le escuché? Present, teacher. Ok, very good. Eleonor Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía no está. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro dijo que se iba a conectar, pero no la he visto aún. Ivette Carolina Valiente Flores no está. Qué lástima, qué poquitos hay conectados hoy. Yeah, that's a shame. Ok, veamos las que tiene aquí. Ok. Could you make dinner? Could you be early tomorrow? Could you explain this exercise? Could you help me, please? Could you have something to drink? O pueden decir, could I have something to drink? ¿Puedo tomar algo, por favor? Could you teach me English, please? Yes, of course. Aquí les estoy enseñando. No se preocupen por eso. Vamos a ver aquí abajito. Oh, ¿ese es el último? Yes, that's the last one. Okay, guys. So, you understood. Y las respuestas, obviamente, ustedes ya saben cómo serían. A ver, ¿quién me dice la respuesta afirmativa cómo podría ser? I could. Noah, ¿puede repetir, por favor? I could. Yes, I could, ¿verdad? Yes al inicio. ¿Y la negativa? Negative. No, I couldn't. No, I couldn't. Yes. Thank you very much, Josué. Thank you very much, Mario. Yes. So, that's it. Así de fácil, así de sencillo, sin ninguna complicación. Eso es super easy. Bye, guys. So, let's go with the conversation que teníamos hoy. Hoy les expliqué antes esto, pero vamos aquí siempre con la conversation que tenemos el día de hoy. So, you know already, I'm going to read it twice. Una posición que la compu no me moleste, okay. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am okay. But Betty is not. Really? What's wrong with Betty? I mean, what's wrong, Betty? Le preguntan a Betty. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can't go see her tomorrow. Can't go see her tomorrow. Okay. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to HR, Recursos Humanos, HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Okay. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can't go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. HR significa human resources. Okay, guys, it's human resources. So, obviamente, es recursos humanos, right? So, I'm going to send you to the breakout rooms and you can practice this conversation. This conversation, obviously, is on page 41. Ahí es donde está la conversation, on page 41. So, wait a minute that I need to create the breakout rooms. Yes, that wait a minute. Ya te escuchamos cantar, José, no te preocupes. Okay.
Si van a una breakout room y solo les toca con dos personas, entonces lo que hagan ahí, simplemente pues túrnense quién va a decir en un momento la de las chicas y un momento aquí lo que dijo el chico. So let's go to the breakout rooms and let's practice the conversation. Carlos inicia entonces. Okay. Okay. Good morning, Lighty. How are you doing today? Hello, Han. I am okay, but very is not. Really? What's wrong with Betty? Well, my mother is sick, and my sister. I'm sorry to hear that. You call us for permission. he's right. You could go to HR department and request. Bueno, Matías, que empieza. No, ya. Ah, hoy me toca silencio. Sí, hoy es Usena. Good morning, guys. How are you today? Hello. Oh, dele, Marvin, usted. Ya lo dije. Hello, Noah. I am okay, but Marlon is not. Really? What's wrong with Marlon? Well, my mother is sick, and my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You could ask for permission. He's right. You could go to HR department and request a form. Cool, I mean. I'm Julie. Julie. Okay. Good morning, Mister. How are you doing today? Hello, Hank. I'm okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick, and my sister can go see her tomorrow. Sorry to hear that. Last, for permission. He's right. You could go to HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Okay. Good guys. Two reasons. Do you know someone who had a similar situation?
Do you know someone who? I don't know. Ya están respondiendo, ¿verdad? Ya. Yes, teacher. Okay, very good. Yes, teacher. She's she's faster. Ago? No, but she's ay, ¿cómo se diría? Ya se fue. She's she leave. You can say she's gone. Ah, she's gone. No, pero I was gone todavía. Todavía no me había ido. Yo estaba aquí. Bien calladita y ni pone la foto. No me pueden ver. No. De verdad. No, no la podemos ver. Por eso creímos que ya se había ido. ¿Y ahora? Ahora vemos. Yes. Ahora sí. Qué raro, porque sí tenía encendida la cámara. Ok, guys, ya vamos a cerrar las breakout rooms. In our group were 4 participants. You were 4? ¿Habían 4? Yeah, yes. Oh, so ella, Matías. Sí, yeah. Yeah, Matías is our new student. He's our student. Yes, guys. So we're very good. So let's go in here. Hopefully, está empezando a llover, pero ojalá que la lluvia no nos interfiera mucho. Okay, so you had some questions down there below the conversation, so we're gonna answer those questions right now. Down below the conversation. Right there. So you had there some questions that it was getting pairs and discuss the following questions. The first question was, what is the problem with Betty? And the second one was, do you know someone who had a similar situation? So, what is Betty's problem? Let's see, Marlon, what is the problem with Betty? The problem it was Betty and her sister can't go to see her. Okay, thank you, Marlon. And let's see in here. Mario, do you know someone who had a similar situation? No, teacher. No, you don't? Okay, very good. Noah, do you know someone who had a similar situation? Already know, but in my happened that situation with my coworker. Yes, okay. Thank you very much, Noah. Okay, guys, so we're gonna watch a video, okay, que nos sugiere aquí que veamos. Pero el video dura bastante. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en dos partes. El video en realidad habla sobre los modal verbs. Yo me voy a ir saltando algunas partes que sienta que son un poco largas. Ustedes van a ver unos modal verbs, for example, van a ver could, van a ver should, van a ver not able to, no soy capaz de, not able to, y van a ver otros modal verbs. Los modal verbs van a aparecer siempre en bold. Así que vamos a ver eso. Es largo el video, pero yo voy a ir saltándome ahí lo que crea que no mucho. Okay, wait a minute, computadora, screen, good. You can see my video? Yeah, you can see it? Can you see it? Yes. Okay, very good, guys. So let's go in here.
Right there it says posibilidad y habilidad. Miren, para habilidad vamos a ver unos y para posibilidad otros. Has been able to, ese es un modal verb, obviously. Cool and able to. Dice ahí, oh my friend, espérame que me tapa aquí esto. Oh my friend, I still remember how I could play baseball. I was able to play every weekend. I was able to significa yo tenía la oportunidad de, o sea, yo era capaz de. I was able to stop a particularly difficult ball. Podía atrapar también bolas difíciles. Have I ever, y si se fijan aquí ya utilizamos el pasado simple, el que ya conocen ustedes, have I ever... ever, como de alguna vez yo, have I ever told you, told, en su past participle. Aquí tenemos un phrasal verb, si se fijan. Estas son cosas que ustedes ya conocen. Wait up, como espera, aguarda. Miren, okay, estos son los que les muestra ahí. Dice primero, can expresa una habilidad presente. Could y was able to, puede haber una de una habilidad repetida acción en el pasado, que could be. I am, or you are, or she is able to, es una habilidad que todavía puede realizar esa persona o ustedes. Y was able to es una que se podía hacer, o were able to. Si hablamos de you, we, or they, ¿verdad? Este es para hablar de permisos. Weren't allowed. Ustedes ya conocen este, ¿verdad? I'm not allowed, you're not allowed. Y en pasado, obviamente, weren't allowed. Tú no tenías permitido jugar en el parque de nuevo. No puedes, aunque me preguntes, más politely, ¿verdad? Como más refinado, educado o amable. Must es un verb, es un modal verb as well. Pero must es como una prohibición, ya no es como
ya no es tanto como el should or shouldn't, sino que must es como you must do it. Tú tienes que hacerlo. You have to do it. Debes hacerlo. You must. Might también es otra forma de preguntar permiso. Might. Como may I go, please. Y como ya Cupido la flechó mágicamente, entonces le va a dar permiso de ir al parque, porque así es como funcionan las cosas en la vida real. Entonces ahora la mamá le dice, well, okay. I grant you permission, te concedo el permiso. You may, respuesta de might, you may go to the park for 1 hour. Le dio permiso de ir 1 hora. Y la niña todavía sigue brava por alguna razón. Yippee! I really thought he wasn't going to give me permission saying no, you may not. Ok, se lo voy a dejar ahí porque ya no quiero seguir compartiendo este video. Ok, so hello Yvette. Hi teacher. Hello, hello, very good. So guys, en ese video veíamos algunos modal verbs, algunos que ya han visto, unos que están viendo conmigo ahora. Y unos que van a ver después, ¿ok? So, those are modal verbs to express different situations. And what does a modal verb do? ¿Qué hace un verbo modal? A modal verb modifies the verb, right? El significado del verbo lo modifica. That's what a modal verb does, ¿ok? So, wait a minute. I have to share the screen again. Just wait, guys. Okay, ya estoy aquí. Good. Vamos a hacer los ejercicios de la página 42, si no me equivoco. Yeah, we're in page 42. Y les está explicando lo mismo que yo les estoy explicando, nada más que aquí estamos hablando solo de cool en este caso. Se fijan de nuevo, tenemos el subject y ellos hicieron lo mismo. Aquí debería decir cool. Y no debería decir should, no debería decir should, es cool. So, subject plus cool plus the verb plus the complement. So, we have here the rule and also cómo hacerlo, ¿verdad? El verbo en su forma base. You could request a day off. Tú podrías solicitar sí, un sure. día libre. Pero, yes. Disculpe, no se ve mucho la pantalla, se ve borrosa. No sé si solo soy yo. ¿Puede comentar a alguien más si les está pasando lo mismo? Yes, teacher. También lo veo borroso. Oh, ok. Vamos a ver si la comparto de nuevo. Ah, ya sé por eso, porque tengo optimizado. Ok, creo que es por eso. Creo que es por eso. Miren ahora. Yes, ahí sí se ve. Sí, se ve. Sí, ahora yes. Es que tenía optimizado. Era por el video. Ok. Good. So, si se fijan ahora, ¿y el video lo veían bien? Yes. Okay, good. Okay, very good, guys. So, aquí tenemos el subject. En esta parte debería decir cool, como les mencionaba. Verbo en su forma base y ningún complement. So, we have an example right here that says, you could request a day off. Podrías pedir un día libre. She could explain her situation. Ella podría explicar su situación. You could talk to your supervisor, ahora sí, supervisor or the manager, okay, tu supervisor o el gerente. We could take the company's transportation. Podríamos tomar el transporte de la compañía. We could take the company's transportation. So in here, guys, what you have to do is read the situations and write a sentence expressing possibility with cool. So, aquí leemos una situación. You don't have a car. ¿Cuál podría ser una alternativa si yo no tengo carro? ¿Cómo puedo ir al trabajo? ¿Qué puedo hacer si no tengo carro? You could walk. You could take the bus. You could ask for an Uber. You could ask, I don't know.
many options. So me van a ver todas las situaciones que están acá y me van a poner cuál sería la opción acá, right? Pueden utilizar las de arriba, ok? Yo creo que de hecho las de arriba podrían utilizarlas porque van perfecto en cada una de las que están abajo. Sí, pueden utilizar las de arriba o pueden utilizar sus propias, dependiendo de la situación que sea. Y en las 5 van a crear ustedes una propia situación, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Y cuál sería la respuesta de lo que se podría hacer, ¿ok? So let's do that. Hagamos eso. Questions. Si tienen preguntas, háganmela para yo volver a aclarar lo que vamos a hacer. Yes, teacher. ¿Tiene preguntas? No. ¿Carlos? Yes. Yeah. Don't understand the call of golden. No me entiende curo current. La forma de cómo usar el call o el o negativo aquí en el cuadrito este. No, sé no, no, no. En el cuadrito, en el cuadrito dice, solo van a utilizar afirmativos. Solo van a utilizar cool. Y de los ejemplos que tiene aquí arriba, puede trasladar el que corresponda a la opción que está aquí abajo. Por ejemplo, you don't have a car. Entonces, ¿qué puede hacer? We could take the company's transportation. Podemos tomar el transporte de la compañía y lo reescribe acá abajo. ¿Cómo solventar la situación de arriba? Se podría poner el cool abajo. ¿Me comprende ahora? Yes. Ok. Thank you. Cuando terminen me ponen un thumbs up, ¿verdad?
si no entienden de nuevo qué era lo que estaba explicando, you can ask me again. Pueden volver a preguntarme y yo, of course, voy a volver a contestar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que van a hacer, Josué, es que aquí arriba está una situación. Usted no tiene un carro. Entonces, ¿qué podría hacer usted? Entonces, en base a lo que el problema que usted tiene, escoja una opción de estas para decir cuál sería la opción de lo que usted podría hacer. For example, we could take the company's transportation. Porque no tengo un carro, entonces podríamos tomar el transporte de la empresa y escribirlo acá. For example, the number two dice, someone of your family is sick. Alguien de tu familia está enfermo. Okay. ¿Qué puede hacer? They sold the ¿cómo? Vitamin C. They sold. They cool. Cool, porque estamos utilizando cool. Vitaminarse, pues. Yeah, they could drink, they could have vitamins, or they could go to the doctor, or they could, I don't know. They could go to the doctor, they could have vitamins, they could drink something, they could ask for permission, podrían preguntar, pedir permiso. Okay, en el otro tenemos, you need to request a legal document. Tienen que un documento legal. So you could talk to your supervisor or the manager. You could talk to a lawyer, podrían hablar con un abogado. So esas son unas opciones. Then you feel tired or you feel sick. You could request a day off. You could take a break. You could have some rest, right? You could have some medicine or you could have some painkillers. Okay. Teacher. Mario, dígame. In the number five, I could es una say, situación que usted se agrega, ¿verdad? I could say, no agregue tú cuando dice dos. Okay, thank you. I could say, you don't have a food. Sir, you could come for my house and to eat together with my family. Yeah, you could come to my house. Yes, very good, Mario. Thank you very much. Okay, thank you. ¿Alguien más tiene las 5 ya para que me dé su respuesta? Escucho grillos. Sure. Yes. The first one, you don't have a car. I could buy a car. Mm-hmm. The second one, someone of your family is sick. He or she could take medicine. The third, you need to request a legal document. I could talk with a lawyer. Yes. The fourth, you feel tired or sick. I could take a day off. Number five, you need more money. I could get a better job, or own business. Or business. Okay, very good. Thank you very much, Marlon. Very good job. ¿Demás? ¿Alguien más? Les prometo que alguien tiene abierto un micrófono y escucho como grillos cuando pregunto a alguien más. Está fácil, solo me tienen que dar una alternativa, una opción. You could, tú podrías. Me, teacher. Yes, Marvin, tell me. Yes, you don't have a car. You could stay at house. Mm-hmm. Someone, you could go to the clinic. You could, no, disculpe, no lo escuché ahí. You could go to the clinic. To the clinic, yes. To the clinic, you need to request a legal document. You could call a lawyer. You feel tired. You could sleep 2 hours.
Number five, you have a headache, you could take a painkiller. Yes, Marvin, thank you very much. Very good job, excellent. Guys, y actually, se supone que cuando uno tiene mucho cansancio y es durante el día y ustedes quieren descansar un momento, si duermen 20 minutos, ustedes recobran la energía que necesitan. Si duermen más de 20 minutos, su cuerpo entra al sueño profundo y se van a levantar más cansados y más enojados de lo que se acostaron. Así que si quieren tomar una siesta, tiene que ser 20 minutes. 20 minutos. Y cuando, háganlo algún día. Tienen mucho cansancio, acuéstense un momento, pongan la alarma 20 minutos, van a sentir que no van a dormir nada, según ustedes, pero se acuestan, dejan su mente, van a dormir un momento, cuando les suene no se van a querer levantar, pero levántense, se van a sentir con más energía. But if you sleep longer, like 30, 40, una hora, dos horas, se van a levantar de un mal humor. Si duermen dos horas en el día, and I know that. Ya lo he probado cuando estaba estudiando. Me depelaba y en el día dormía y me levantaba enojada y con calor. So don't do that. Ok. ¿Alguien más? Necesito una persona más. Please, que me diga que comprendió. Did you understand? Ronald Osvaldo, lo escucho callado. ¿Qué? ¿Reyes me dijo? Yes. Hello. Number one, you don't have a car. Espérame, Ronald, solo le voy a contestar Reyes. Después voy con usted. Dígame, Reyes. You don't have a car. You don't have a car. You could take a Uber. Okay. Someone of your family is sick. You could explain your situation. Mm-hmm. You need to request a legal document. You could take to your supervisor or the manager. Mm-hmm. If you're tired, sick, you could request a day off. I need a car. I could buy a car. Very good. Thank you very much. Reyes, Ronald, lo escucho callado. ¿Me ha comprendido o qué pasó? Sí, yes. If you don't, we could take the company transportation. Mm-hmm. And the second is someone of your family is sick. I could transport to the hospital. Okay. Three is you need to request a legal document. I could get support of the experts. Okay. Four, you feel tired. Or six, you could rest. Rest. Okay. Rest. Y el number five? Five is everything you could take vitamins. Vitamins. Yes. Vitamins. Thank you very much, vitamins. Ronald. ¿Quiere escuchar una girl? Hoy yes, sí no we tengo want to hear a girl. I don't have participation of girls. Yes, we want what, to hear a girl. What's happening? Soy la única chica que estoy escuchando a mí misma. What's happening? Eli, Noah, Carla, Yvette. What is happening? You can do it. Y el poder femenino. Necesito presencia del poder femenino. No abrió su micrófono. Dígame, Noah. Las acaban de salvar, chicas. You don't have a car. You could take the company's transportation or you could take a Uber or a taxi. Someone of your family is sick, you could call a doctor or go a hospital. Or you could explain that situation.
you need to request a legal document, you could talk to your supervisor or manager. And you feel tired or sick, to request a day off. And you have vacay, you could take painkiller. Yes, very good. Thank you, Noah. So everybody, all the girls say thank you, Noah. Todas las chicas digan thank you, Noah, porque la salvó. Fue una buena salvada. Yeah. El idiota. Thank you, Noah. Fue literal la cosa. Pues, okay, very good. Guys, antes de que los mande a trabajar, voy a pasar asistencia la última vez y me siento muy triste de que estén pocos, porque hoy tenía información importante sobre la evaluación que van a realizar el día viernes, no para ustedes, sino para la Academia de Inglés Corporativo y para mí, ¿verdad? Que les ha parecido el curso y va a hablarles un poco de eso. So, necesitaba más gente. Y ya decirles que estos que son los últimos días, los minutos que ustedes están conectados cuentan más. So, no se pierdan los minutos de clase, porque si ustedes no cumplen un periodo de 2 horas por todas las clases, y eso lo tienen que haber cumplido en un 80% de las clases, si no es así, entonces tenemos problemas, ¿verdad? So you have to be on classes, and you have to be the whole time, okay? So let's go with the attendance. The last one is Josué Fernando Mármol Fuentes. Present, teacher. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Not present. Present, teacher. Ahí está. Okay. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo no está. Noa Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva no está. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present, teacher. Manuel Edgardo Ramos Landaverde está enfermo. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Okay. Leonora Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía no está. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro no está. Y Yvette Carolina Valiente Flores. Present, teacher. Okay, very good, guys. So, now we're gonna work. Vamos a trabajar en las breakout rooms. Y vamos a trabajar con unas worksheets fáciles, bien sencillitas de hacer. O sea, les voy a compartir los links. El primer link. Me van diciendo ahí si les aparece en el chat. Esto ya es lo último, ya es lo último. No se rindan. Sus caras ahí tienen que estar más animadas ahorita. Ok. Esta clase puede ser tan divertida como ustedes mismos se mentalizan. La mente tiene poder. Cada vez que voy a reunión, mi mente dice, no, Diana, va a estar. Okay, so you see the links? Yeah, got it. ¿Ven los links? Okay, very good, guys. So I'm going to share my screen right now. And I'm going to show you the links so you can see what you're going to do right there. So this is the second link I send you. Este es el segundo que les envié. Aquí solo van a elegir primero la opción, right? So for example, aquí dice la primera. I was at the back. Okay, yo estaba al fondo. I couldn't, yo no podía escuchar muy bien porque yo estaba al fondo de la clase. I couldn't hear the song very well, but I could see the singer, right? Yo podía ver al... Asegúrense de que el cool que seleccionan en una oración normal sea en minúscula. Cuando es pregunta, si viene en mayúscula, ¿verdad? So, he had a new mobile phone and he could take lots of great photos. And could he film the show? No, he couldn't.
because the old video camera didn't work. Okay? So, eso es lo que van a hacer en el primer link. Súper fácil. En la siguiente solo van a ordenar estas cositas que están acá. Entonces, lo que van a hacer es ordenarlas. So, for example, we... ¿cómo vamos a hacer esto, pues? Dice drag and drop in the correct order. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maybe at the blue line. Oh, yeah. Thank you. We, ¿cuál sería después? Cool, ¿verdad? We cool, el verbo. Pass. A. Ok. Oh, no, no. Ahí me equivoqué, miren. We could get. We could get. A backstage pass. Podríamos obtener un pase de atrás del escenario. Ok. Luego tenemos la otra. Dice I. Yes. Cool. Listen to the song on my headphones. Y si se fijan, la última va a tener un puntito. Así que ella les da una pista de que esa es la última. Si se fijan aquí, igual tiene un puntito. En esta otra tiene un puntito. Así que ya ustedes ya conocen cuál va a ser la primera y la última. Eso es lo que van a hacer en el primer link. En el segundo, solo van a elegir aquí. Y aquí ya les dice que poner afirmativa, cool. Negativa, couldn't. Pregunta, cool al inicio. Y respuesta de yes, I could, no, I couldn't. Okay, por ejemplo, aquí sería I could. Aquí podría ser con mayúscula, obviamente. Could you dance? Yes, I. Okay. Cool. Ok, so abajo lo que van a hacer es ver las respuestas, pero con esto, miren, aquí están unos audios. Les voy a compartir audio de la computadora. Ok, va, aquí. Escuchen. I could watch the show live on my laptop and I could listen to the song on my headphones. Entonces dice, I could watch the show live on my laptop. Y la que menciona después es, and I could listen to the song on my headphones. Luego tenemos la otra que dice... Could you help at the show? Yes, I could. I could test the microphone. It was great. Could you help at the show? Yes, I could. Dice, digamos, ahí está. Could you help at the show? Yes, I could. I could test the microphone. It was great. Eso es lo que van a ir haciendo. Poniendo las oraciones completas según lo que aparezca aquí. Y aquí van a poner la letra. So, por ejemplo, esta era la H. La otra era ¿cuál? La E, ¿verdad? Ok, so that's what you're gonna do, guys. Si no terminan las dos, no se preocupen. Con que terminen esta, me alegro, ¿ok? Esta, y después vayamos iniciando la otra. Y además, ya les dejé completa casi esta. O sea, que aquí solo van a hacer, ¿qué? Un par de oraciones. Y aquí van a completar otras. Ok, so we're gonna work in the breakout rooms. Let me... tells you who you're gonna work with. Okay, breakout rooms. Vamos a recrearlas porque había unos que no estaban en la que yo creé anteriormente. Okay. Vamos a ver si me gusta cómo quedó esto. Sí. Aquí voy a cambiar a uno. Okay, guys, let's go.
Mario. Ay. Ay, cabal. Ay. ¿Cuál es el verbo aquí? Listen. Listen to listen. The song. To the song on my headphones. Este está un poquito más difícil. Oh my headphones. ¿Cuál chulo? Viva. La canción en mis auriculares. No, no, no. No, esa tiene que empezar con cool. Porque la hace mayúscula. Ah, que hay una pregunta. Sí, cool. Ah. Could you. Could you see. Could you. Pero hay. Ah, al final sería Yes Cool. Un autorrelleno. Ya les mando la. Es que aquí sí me sale. El detalle es que no. ¿Qué pasó? No, yo cómo escribir, ¿no? ¿Qué pasó? Es que está. Y aquí no hallamos la. En el espacio. Yo no hallo la forma. Y nadie más puede compartir la pantalla. Que todos estamos en es el... que a mí no me sale para poder compartir. Mira, a mí me sale así en la de en la primera del ejercicio. ¿Cómo? ¿Y usted del teléfono está haciendo esto o es captura esto? Así. Esa es captura. A mí me sale así para poder solo como un autorrelleno. ¿Y por qué no lo puede compartir, Mario? ¿En vivo por qué no lo puede compartir? La pantalla no sé por qué no me deja compartirla. O sea, cuando yo le doy, digamos, compartir pantalla, me sale nada más las opciones de que dice todo lo que se modificaciones se grabará activa, no molesta para no recibir notificaciones inesperadas. De ahí sale grabación de pantalla, foto, Zoom, Skype y Gmail. Iniciar grabación, pero no me sale. Iniciar grabación, le tiene que dar iniciar grabación por Zoom. Es un iPhone. Es un iPad. Es un iPad, ajá, eso es. Te tiene que dar iniciar grabación por Zoom. Start y ahí le va a aparecer toda esa opción. Ok, grabando. Ahora sálgase de ahí, sálgase y métase a donde está el link. ¿Se está produciendo? No. Sí, sí. Ahora métase ahí exactamente. ¿Ve? Ya estuvo. Ahí ellos pueden ver lo que usted está compartiendo ya en vivo. Thank you, y ahí cómo lo van a ir ordenando. Yes, very good, guys. Okay.
Intenten ordenar ahí para ver cómo les sale, a ver si se puede bien. Esa es la primera que... Sí, esa es la primera. Ya esa parte ya la hice, solo es de ir rellenando en el de ustedes. No, pero el primero está bueno. Ok, veamos la parte de ordenar para ver cómo... Díganme, ¿por qué no? Ajá, ustedes revísenle ahí para ver si le ven algún error a eso. The screen. Muy, ahí, exacto. Yes. Yes. We could. Yes, we could. He couldn't speak the hears. No. Yeah. The hear the speaker. Hear the speaker. The speaker. Okay. They couldn't use the digital camera. They en lugar de they. At the museum. At the museum. She could. Todos colaboren, solo escucha yes. Noah. No, she could. See the light. Word of the anything. She could see anything. No, see anything. Okay. See anything. Anything. Yeah, watch out. The light were off. Uh-huh. The lights were off. Mm-hmm. The life were off. Okay, quiero ver la nota ahí, ¿te la han terminado? Ay, no me da teacher aquí. Ahí está, suba. Ahí, ta-ta, 9:10. Wow. Las rosadas son las malas. Yes. Ah, entonces era al revés aquí. Podía escuchar la canción, pero no podía ver al cantante. Pero igual, lo voy a tomar como bueno. Ok. Could he film show? Y aquí no entiendo por qué está mala. ¿En could he film the show? Ahí está bien. Ok, para mí tienen 10. Ok, yeah. Good. Ya hicieron la otra, ya les dio nota. Sí, 10 of 10. 10 of 10. Quiero ver. We have wrong just the answer that you say yes. Yeah, it was otherwise. Era de la otra manera. O sea, pero funciona las dos maneras. No podía escuchar la canción, pero podía ver al cantante. O podía escuchar la canción, pero no podía ver al cantante. Ah, bueno, but that's correct. Leer la mente también de quién hizo este volado. ¿Verdad? Yeah. But that's correct. Está correcto. Muy bien, guys. Very good. Let's go in here. Solo voy a ver uno más. In digital. They couldn't use their digital camera. Digital camera. No, quiten D. Quiten D. They couldn't use their digital camera. They couldn't. Digital camera. No, el de ellos, déjalo. At the museum.
at the museum. Museum. Ahora pone digital camera. Ahora pone at the museum. En el museo, sí. No, sí. Faltó antes de. Antes del museo, pon el de. Museum. They couldn't use their digital camera at the museum. She couldn't see anything. Anything like squirrel. Of anything? Okay. The anything. What of like? Anything like would have the light score off the light score off the like traje el de like word off. Yes. Denle ahí para ver cuándo tienen. Ten to ten. Les va a salir mal a la primera no. Porque es que la aplicación lo tomaba al revés. Oh, no le salió bien a ustedes. No, I could hear the sun. Si podía escuchar la canción. La letra C salió como mala, creo, supuestamente. ¿A dónde? No, está buena la C. Está en otro color. Sí, cool. Ahí aparece. Que estuviera mala. Sí. Aparece que tendría que ser con minúscula. Pero está bueno. Yes, it's correct. Very good, guys. Pasemos al otro para mientras reviso los demás. Pero tienen 10 of 10. Very good. Ya no hay. ¿Y el otro? ¿La otra worksheet? Yes, that one. No, ya no hay. Sí, inicienla, sí está fácil. Ahí solo van a escribir curcuren, súper rápido. Ya vengo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están calladitos? We can now listen the audio. ¿Quién está compartiendo pantalla? Reyes. Ahí está. Ese es el Reyes. Está desde la computadora. Reyes, está desde la computadora. Yo creo que hoy no nos escucha Reyes. No, hoy no nos está conectando. Voy a probar yo compartir. Reyes, hola, ¿nos escucha? Sí. Vaya, mire, váyase ahí donde está compartiendo, en la parte de arriba le van a aparecer tres puntitos. En la parte superior de su pantalla le van a aparecer tres puntitos. Ajá. Abajo va a desplegar un menú y le va a decir compartir sonido de la pantalla, si no le va a decir share computer sound. Sí, ya lo encontré. Ahora, reproduzca. I could watch the show live on my laptop and I could listen to the song on my headphones. Gracias, teacher. Okay. Ya aprendimos algo nuevo. Gracias. Por todo. Yes, I could test the microphone. It was great. Could you help at the show? Yes, I could test the microphone. It was great. Yes, I could test the microphone. It was great. ¿Se quedó trabado ahí o qué pasó? No, estamos escuchando. Microphone. It was great. Le diré. Could you help at the show? Yes, I could test the microphone. It was great. Okay, y with la primera. Letter E. Ah, la E pues. La E. La E y la primera. Es la I en inglés realmente. Sí. Y en de la primer puntito. Ajá, con el primer punto. Eso. Bye. Ajá. The last one. Could she take photos with her mobile phone? No, she couldn't. Sí. Y con la última. Con la última. No, she couldn't, but she could her digital camera. Esa, ajá. Oigamos la próxima. He couldn't film the show. His video camera didn't work. Show, entonces sería. No, ella va. No, she couldn't, but she could use her digital camera. Mm-hmm. Ella no podría. Pero ella sí podría usar. Ajá, la última. La letra B sería esa, creo.
She could see. Bueno, ya aprendimos hoy a compartir pantallas de un iPad, ¿verdad? Con eso nos vamos por lo menos, ¿verdad, Mario? Sí, teacher, thank you. Ya, yeah, es que un tiempo a mí se me arruinó la compu y me tocó así a pura iPad. Así que ahí aprendí que le tenía que dar uno record, like, tenía que darle como grabar pantalla. Voy a compartir. Yeah. Okay, guys. So, thank you. Ya vi que estaban trabajando ahí en la última parte, pero no pudimos terminarla porque obviamente ya nos queda tiempo. Decirles que para INSAFORP es muy importante que ustedes permanezcan conectados 120 minutos por clase. Se va a hacer una sumatoria final y vamos a ver. So, I'm kind of helping you. Le estoy ayudando un poquito a los que no, quedándonos un poquito más porque cuenta un poco más para sus minutos de conexión. So, guys, please, 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 lo más que puedan, be on time. Esta es la última semana, ya solo nos quedan básicamente 3 days and that's it. Se acabó todo, ¿ok? So, please be on time tomorrow. Comenten el post que voy a hacer. Voy a poner una sugerencia que hagan a una situación. Les voy a poner ahí cuál es una situación y ustedes me van a dar una sugerencia con CUR. ¿Ok? ¿Yes? ¿Understood? ¿Todos entendimos? ¿Yes, yes? Okay, guys. Very good. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Bye. Bye, everybody. See you tomorrow, guys. Please be on time. Bye-bye. Bye-bye.